Sí, bueno, alrededor también del tema del clima hay muchos comentarios, muchas personas estábamos comentando más temprano también de las implicaciones que tuvo la tormenta tropical Selma y sobre todo todo el impacto que pudo haber tenido en el turismo. De pronto ahora parece que la situación ya ha mejorado y ahora pues los comerciantes en el Puerto de la Libertad estaban comentando que ya se muestran un poco más optimistas ahora que el clima ha mejorado. Así que bueno, parece que los turistas han regresado a disfrutar de este ambiente y por supuesto de los mariscos. Hay un informe alrededor de este tema y por eso les invitamos a que lo vean a continuación. Con la alerta decretada en el territorio salvadoreño tras el paso de Selma, los turistas se ausentaron de las playas el pasado sábado, uno de los días que más ingresos representa para los comerciantes de mariscos. Pero ahora el panorama es totalmente diferente. El sol ha salido y junto a él las esperanzas para los vendedores. Ya hoy que no hay lluvia, que hay gran sol y esperamos que vengan los turistas a disfrutar aquí de las lindas playas y de los ricos cócteles que les ofrecemos aquí, mixto, concha, camarón, calamar, toda variedad de ceviches y cócteles. Esperamos que primeramente Dios las ventas mejoren, va, y cambie la situación. Y efectivamente, poco a poco los turistas nacionales y extranjeros comenzaron a llegar al malecón del Puerto de la Libertad. Quienes aprovecharon para adquirir estos deliciosos productos a un buen precio. Venía de compras a llevarle pescado, una para mi esposa y una para mi abuelita linda. Por su parte, los pescadores aseguran que ahora que ya no hay lluvias, el panorama es más alentador y pueden salir a pescar sin complicaciones, pues este es el único recurso que tienen para poder obtener ingresos. El mar está pacífico. Sí, con normalidad, sí, han ido varios a trabajar. ¿Y qué tal ha estado la pesca? Más o menos, bien, gracias a Dios. Se recomienda. A pescadores y transportistas de pequeñas y medianas embarcaciones tener precaución. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Ileana Leiva.